A continuación se presentará el trabajo que lleva por título Aplicación de MEF en la caracterización de estructuras proteicas de hígado oleofilizado de conejo. Presentan Gina Karen Oreo Mota, Sofía González Gallardo, Yoreli Palma Clemente y Adriana Llorente Bosquets. Adelante, bienvenida. Eh, Me dan eh, compartir. Sí, por favor, si sí, nos apoyan en el staff, por favor. Uh -huh. ¿Comparte usted, doctora? O que a le ver. apoyen a compartir? Ah, okay. A ver, ya. A ver, ahora sí. ponemos la opción compartir. Sí, muchas gracias. Adelante. Bueno. Este, este proyecto, eh, bueno, primero este. Eh, la aplicación de microscopía electrónica en la caracterización de estructuras proteicas del hígado leofilizado de conejo. Lo presenta su servidora Sofía González Gallardo y se realizó aquí en la FESCO Titlán. Este proyecto se realizó en el taller de multidisciplinario de tecnología de productos cárnicos en el laboratorio 7 de la WIMD Campo 4. Y el laboratorio de microscopía electrónica en campo 1. Eh, esta idea es básicamente encaminada hacia eh, la mejor utilización de los alimentos cuyos eh, vísceras son consideradas desperdicios y que, pues de alguna manera representan una pérdida económica, entonces estudiarla. Eh, para desarrollar productos y aprovechar estos desperdicios y disminuir costos de, de, eh, disminuir costos y aprovecharlos para eh, con un alto valor nutritivo en alimentos de, de, eh, pues de animales como perros y gatos. Vemos que el hígado es un órgano que tiene cuatro lóbulos, lóbulo medial, lóbulo derecho, lóbulo lateral derecho lóbulo medial izquierdo y lóbulo lateral izquierdo. si están divididos en una parte central en donde se encuentra al, al final la vesícula biliar. el hígado es una buena fuente de proteínas de alta calidad que proporciona una gran cantidad de aminoácidos y ácidos eh, esenciales, grasas, vitaminas, eh, que hacen que pueda ser mm, un buen mm, un buen elemento nutricional para alimentos de mascotas. Este, en, entonces, por lo cual de, este, establecimos el siguiente objetivo, determinar el efecto de la liofilización del hígado de conejo en geometría de cubo y placa mediante el, el análisis estructural por microscopía electrónica. Entonces, para lo cual utilizamos como método de preparación primero ultracongelamos eh, lo cual favorece la formación la ultracongelación de cristales de hielo de menor tamaño eh, y de esto evitando el daño celular por rompimiento de estructuras la liofilización o deshidratación por congelación consiste en un proceso de sublimación de el agua contenida en estos materiales este, además, eh, eh, se pensó por la cuestión de que la preparación de muestras secadas a punto crítico para su observación al microscopio electrónico, eh, la liofilización nos presenta una alternativa muy viable que ayuda a que las estructuras se mantengan y no, la, no sufran eh, eh, que era la idea, la idea de este experimento. Entonces, ¿qué, qué se hizo? Eh, del, del módulo de cunicultura del CEA de la titlán tomamos hígados de conejo y preparamos lo que es placa, eh, cubos y placa. Los, uh, los pasamos a la ultracongeladora, lo ultracongelamos a menos 50 grados, los leofilizamos y los guardamos a cuatro grados. Esto lo hicimos en el laboratorio de la UI. Ahora, llegando a estos, los pusimos en el portamuestras, estos liofilizados en el portamuestras. Los cubrimos con una capa de oro para hacer los emisores de electrones secundarios y vemos aquí las muestras cubiertas con oro y los observamos en el microscopio de barrido. ¿Sí? Entonces ¿ qué obtuvimos? Obtuvimos que pues la geometría usando el hígado leofilizado, la geometría de placa se mantiene. Como podemos ver aquí en estas eh, imágenes no hay daño de estructura a diferentes aumentos este del tejido entonces, la estructura de placa se mantiene. La estructura de cubo, vemos que a diferentes aumentos las observamos y los vemos perfectamente sin daño. En cambio, eh, ¿esto qué nos hace? Que la disposición de las cavidades se observan dispersas en el área de estudio. Eh, no aparecen conglomerados, mm, esos. Conglomerados que aparecen pueden ser sales, lípidos u otros compuestos. La leofilización de las muestras hígadas en ambas geometrías por sustitución del secado a punto crítico nos permitió explorar como una alternativa que nos permite menor man manipulación de la muestra de, en la preparación para su análisis posterior de microscopía de electrónica. Ambas imágenes de cubo y de placa pueden apreciarse claramente las superficies porosas tras la liofilización. Así se observan las cavidades de gran tamaño en la estructura. Eh, las cavidades formadas por cristales de hielo en el proceso de ultracongelación liofilizar se encuentran perfectamente bien delimitadas en la estructura. Conclusiones. La liofilización permitió obtener muestras de hígado con una estructura de conservación muy buena para ser observadas por ME y el proceso de conservación de esta materia prima para su uso en la elaboración de otros alimentos. La preparación con el método de liofilización nos permite menor manipulación y menor costo, puesto que el proces, procesamiento normal nos daría, perdón, nos daría que tendríamos que hacer fijación con glutadeído, eh, posfijación con tetróxido de osmio, deshidratación con alcohol y secado a punto crítico con dióxido con de carbono. Además, eh, estos reactivos glutaraldehído y tetroxiodios son, re, son reactivos tóxicos. Eh, las muestras leofilizadas obtenidas sin humedad fueron fácilmente cubiertas con oro y se pudieron ver al microscopio sin problemas de trazas de humedad, lo que nos permitió observar las muestras sin efectos de humedad y obtener imágenes con alta resolución. Esta es la bibliografía. Les agradecemos a la doctora Elisa Gutiérrez Hernández del módulo de conejos que nos permitió y a la QFB Alejandra Sánchez Barrera del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, doctora. Y vamos a ver, ahorita, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera escribirla en el chat, por favor. Bien. Bien, creo que por el momento no hay preguntas. No sé si nos quisiera sí. comentar algo más, doctora. No sé, algunas aplicaciones que pudiese tener a futuro continuidad de esta investigación que ustedes están realizando? Mire, lo importante de esto es optimizar el procesamiento de las muestras en microscopía electrónica. Uh -huh. el, el, la cuestión costos en la preparación de muestras siguiendo la metodología este, estándar es costosa. Esto abate mucho los costos. Entonces, eh, en el laboratorio buscamos mmm, alternativas que nos permita, y además, el usar liofilización y ultracongelación abate tiempos también. Eh, y esto optimiza. Ahora, no puedo, tendría que hacerlo con distintas muestras para ver si todos los tejidos nos permiten. Eh, usar esta metodología y estamos en ese proceso. Uh -huh. Bien. Y bueno, ¿esto podría ser escalable o aplicable a cualquier otra muestra biológica, algún otro tipo de, de prueba? Bien. Esa es la idea. Ver en qué tejidos, sí, en el hígado parece ser que sí funciona. Uh -huh. Este, tendría que probar un órgano como el pulmón, este, órganos que tengan bastante lípidos para ver si en ellos este, funciona el, la liofilización. Lo he probado con otros, otras muestras y han funcionado, pero todo depende del proyecto y las características que el investigador quiera este, observar. Si lo que vamos a ver es que no se dañe la estructura, entonces hay que cuidar mucho el proceso para no aclarar no tener el problema de que por proceso dañamos la muestra. Uh -huh. Bien. Bien, pues muchísimas gracias, doctora. Agradecemos sí. su participación en el congreso. Y bueno, si alguien tuviera alguna otra pregunta o duda, este, adelante la pueden colocar en el chat y la doctora con muchísimo gusto les va a contestar. O si quisiera, no sé, compartirnos su correo en el chat, doctora, por favor, si alguien le interesara claro o sí. quisiera ponerse en contacto con usted. Muchísimas okay. gracias. Gracias. Ah, bien, este, perdón, sí, si bueno, llegó otra pregunta. Este, bueno, aprovechando que tenemos unos minutos por aquí, y bueno, dice que si sí podría tener otra aplicación de ese trabajo aparte de ser utilizado para microscopía electrónica de barrido. Bueno, creo que es un poco de lo que nos había comentado, ¿verdad? No sé si quisiera agregar algo más al respecto. Este, la idea es optimizar y, y por eso siempre que alguien llega conmigo a hacer un trabajo... Eh, siempre pregunto cuál es el objetivo y qué quiere ver el investigador para saber qué cambios puedo hacer a la, a la metodología que tenemos. sí, es muy importante saber las condiciones en que está la muestra y saber eh, qué se quiere obtener. por eso son los mm. cambios que muy se hacen. Uh -huh. Muchísimas gracias. Bueno, igual si alguien tuviese alguna duda más al respecto, quisiera apoyo en ese tipo de pruebas, pues la doctora se encuentra igual aquí en la FESCOTITLAN, en campo 1, ¿verdad, doctora? En campo 1, ¿Sí? uh -huh. en el L501. Bien. Y ahorita les comparto mi, mi email. Bien, muchas gracias, doctora. Ah, muchas uh -huh. gracias a ustedes.